¿Cómo están? Y bienvenidas a este nuevo video de este año 2021. Venimos cargados de muchos diseños, muchas reseñas y muchos productos para enseñárselos a ustedes. Y pues bueno, me había tomado unas vacaciones corticas, pero ya me hacía falta aparecer por aquí. Y bueno, el día de hoy nos vamos con el primer diseño del año y precisamente en este estoy probando una nueva marca en términos de placas para stamping. Estoy muy contenta con esta compra, así que bueno, vamos a comenzar. El primer tono que voy a estar utilizando se llama Inestable, de la marca Maslow. Este hace parte de los fotocromáticos, estos cambian de color con la luz del sol. Yo ya les hice un video aquí arribita, se los dejo si quieren ir a verlo. Y pues nada, básicamente vamos a aplicar dos capitas en dos de nuestras uñas. No es necesario que tengas este color, si tienes otro que sea como translúcido también te funciona. No sé hoy qué me pasó, realmente estoy pintando las uñas re mal, me estoy untando por todas partes, pero bueno, suele suceder. Continuamos con el número 99 de la marca Bardot Cosméticos. Este es un tono como rose gold, así como metalizado entre rosita y dorado. La verdad es un tono muy bonito. Y estos esmaltes hacen parte de su línea Petit, que tienen como esa formita así de guitarra. Continuamos con el tono Recursiva, también de Maslow, y este tono me fascina. Ustedes no se imaginan cuánto. Cuando lo encontré, llevaba mucho tiempo buscando un tono así y realmente lo he utilizado en varias ocasiones. Ya hay un tutorial también con este color, así para que se animen a verlo, también se los dejo aquí arribita en la i. Continuamos con el tono Sofisticada, también de Maslow. Hoy me dio por utilizar, digamos que algunos tonos que tengo de Maslow. Y este es como un color rosita con algunos brillitos sutiles en dorado. La verdad es que los brillitos no se alcanzan a ver, pero digamos que ya así como en persona se ven mucho más. Y a dos capas así es como se nos ve. Vamos a continuar con el tono metalizado y en este caso voy a hacer una técnica que se llama dry brush, que simplemente consiste en limpiar muy bien tu brocha y hacer algunos brochazos, vamos a decirlo así, sobre la uña. Esto lo voy a hacer también con el tono Recursiva, tratando de aplicarlo pues en las zonas de la uña donde todavía no he hecho brochazos, algo así. Y también lo haré con Sofisticada de esta manera. La verdad esta técnica es súper sencilla y ya la he hecho varias veces en el canal. Algo así más o menos. Ahora sí nos vamos con la placa para stamping que se llama Empoderada, de la marca Fond Nail Status. Yo ya había probado otras cosas de esta marca como productos de stamping y algunos pinceles, pero todavía no había comprado placas de stamping, que quede claro que la compré yo, esto no es patrocinado ni mucho menos. Y simplemente pues es esta placa metálica con muchos diseños así de siluetas de mujer y demás, que siento que están muy de moda para este año 2021, como matificados y así. Y para poder realizar la técnica de stamping, recuerden que necesitamos nuestro estampador y nuestro raspador. Yo estoy utilizando este raspador que salió en mi calendario de adviento de Stamping Colombia, es como un estampador así de suculentos de H. La Cosedora, súper lindo. Y también voy a estar usando este estampador de la marca Born Pretty, que es así como medio galáctico, tiene como escarcha en la gomita, no sé si se alcanza a ver ahí, pero bueno, súper bonito, me encantó. Y bueno, nos vamos con el tono Onyx, que es un tono negro para stamping. La diferencia entre tonos de stamping y tonos normales es que estos tienen mucho más pigmento, por lo tanto se van a ver mucho más sobre la uña. Y pues bueno, hacemos nuestra técnica de stamping normal y pegamos nuestra figura sobre la uña. Importante que la base no esté ni muy mojada ni muy seca. Nos vamos con el tono Nieve, también de la marca Fond Nail Status. Estos yo ya los he probado en otros videos, digamos que no es algo nuevo, pero son tonos para stamping muy bien pigmentados. Y aquí tenemos como una espiral más o menos que pegué a un ladito de esta formita de mujer, como ustedes pueden ver ahí. Y bueno, la verdad hasta el momento me encanta el diseño. Luego me voy aquí con una palabrita que dice You en inglés, mírenla ahí. Y simplemente pues raspé, voy a levantar mi diseño, quiero que vean, la verdad súper bien pigmento. Y pues a pesar de que el estampador tiene así como sus estrellitas y su escarchita, la verdad se puede apreciar muy bien el diseño. Y pues bueno, aquí más o menos ustedes pueden ver cómo se ve. Voy a continuar con esta figura de acá, que es como una mujer sentada o como sentada sobre las rodillas. No sé si eso tenga sentido, pero bueno, tiene como unas florecitas, la verdad me parece que se ve súper bonito. Y aquí sí tenemos muchas figuras de dónde escoger, pero pues bueno, a mí me pareció que esta se iba a ver bien y la puse justo al ladito de la palabrita que dice You. Luego de eso, no sé qué pasó, se me apagó la cámara, pero lo que hice fue como delinear la palabra You y comencé a hacer algunos punticos en tono negro para que se nos
vea algo así, porque lo sentí como muy vacío. Y luego, para finalizar, estoy usando el brillo gel de Maslow, que hasta el momento me ha parecido bueno, lo he estado probando en varias situaciones y la verdad no he tenido queja. Algo que sobre todo me gusta es que no, como que el esmalte como que no se chupa en las esquinas, no sé si eso les ha pasado, como que se, como no sé, como que se retiene o no, bueno, no sé muy bien cómo explicarles, espero que les haya pasado también para que me entiendan, pero sí, como que el esmalte se chupa, como que se arruga, no sé. Y bueno, aquí estoy aplicándolo en todas mis uñas, aquí en el pulgar también hice como un revuelto un poco de todo, pero no lo grabé. Y pues nada, igual también depende mucho de la técnica como apliquemos el brillo, tiene que ser súper suavecito y muy por encima. Y pues bueno, mis chicas, por aquí tenemos el resultado. La verdad es que me gustó muchísimo cómo se ve el juego de colores. Siento que también funcionó súper bien. No sé ustedes, pero siento que últimamente todo lo hago con Stampin'. Como que eso me ha solucionado la vida de una manera que ni se imaginan. Sin embargo, yo no cambio la mano alzada. Me gusta mucho dibujar sobre las uñas. Pero bueno, quería traerles y compartirles esta nueva placa. Abajito les dejo el link de pronto de Instagram si quieren ir a verlo. No siendo más por el día de hoy, yo les envío una un abrazo gigante y muy buenas vibras para este 2021. No olviden suscribirse y yo las veo en un próximo video.